Detrás de cada negocio nuevo en Cuba hay historias personales que ratifican el tenaz empeño de los jóvenes en buscar la prosperidad. Muchos han dejado profesiones supuestamente exitosas, como Alicia Curbelo, que era periodista y reportera para el canal Perlavisión de Cienfuegos y ahora es dueña de un estudio de fotografía. Me encantaba mi profesión. La profesión de periodista es una profesión muy linda, pero en este país se dificulta mucho. No me estaba realizando como persona y entonces pasé un curso de fotografía. De los tantos cursos que pasamos ahí, me gustó. No es lo mismo lo que te pagan como periodista estando el día entero, días de ciclón, el tiempo entero dedicado a eso, ¿no? Y que solo ganabas 400 pesos al mes. Hoy en día, yo en un día puedo ganar mucho más de lo que ganaba. Otro joven emprendedor, Darian Torres, era profesor del Instituto Superior Pedagógico de Cienfuegos y ahora posee un taller de reparación de computadoras, celulares y tabletas electrónicas que marcha con éxito. Trabajaba en el pedagógico ejerciendo esas mismas funciones, ¿no? Profesor de informática y de arquitectura de hardware. Pero bueno, como que necesitaba, como todo el ser humano, ¿no?, expandirme, necesitaba avanzar más en la vida. Y bueno, pude fusionar en la universidad con el pedagógico y no me sentía a gusto con la nueva fusión. Y bueno, decidí que eso era el impulso como para ya salir adelante, acabar de tomar la decisión que no tenía valor de hacerlo ahí. En el extremo sur oriental, en la ciudad de Guantánamo, Oscar Trimiño y su esposa Diagnis decidieron montar un negocio de peluquería con productos importados y lo lograron. Esta idea surge yo viviendo en España. Entonces, mediante lo que he visto allí, he querido trasladarlo hacia aquí. Pero este siempre ha sido mi sueño. Él quiere hacer una cadena aquí en Guantánamo. Empezamos por este y pensamos expandirnos por los otros puntos cardinales de la ciudad de Guantánamo. Y coincido con él en eso. Lo intenté el año pasado, no pude por falta de material. Y este año es que he acabado de traer todo. A pesar de los obstáculos, las carencias, los embargos aduanales, ya que en el séptimo congreso del partido haya quedado claro que el Estado no quiere ceder el paso a las pequeñas y medianas empresas, estos jóvenes emprendedores no piensan abandonar sus proyectos. Es ir tratando de luchar y luchar, a veces contra lo imposible y a veces contra lo posible. Que el Salón Oscar se extienda por todo Guantánamo, ese es mi sueño, mi futuro y el de la familia que me está ayudando a cumplirlo. Bastante bien vamos, me parece. Reportó Andrés Aguilera Céspedes de Palenque Visión.